Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. ¡A fuego con la dictadura! Gente, buenos días. Cuando pueden, conéctense por ahí. Díganme si se ve, si se oye. Esto es rapidito para hacer una aclaración porque me han escrito varias madres y no quiero que haya mal, ningún malentendido con una información que se está distribuyendo en las redes sociales totalmente falsa. Entonces, por favor, apenas se conecte a alguien, me dicen si se oye, si se ve. Por favor, díganme si se ve, si se escucha bien. Aloima, hola, ¿cómo estás? Dime si se ve y se escucha. Valeria, todo el que esté por ahí, por favor. He tenido que parar las cosas que estaba haciendo porque ya esta es la cuarta madre que me llama y ahora me llama una amiga de Santiago, de Villa Clara, súper preocupada con esta situación. Se ve y se escucha bien. No sé, hay una publicación que por supuesto no salió de mí, no es mi muro, no sé si me clonaron el muro, si me clonaron el perfil. Hay una publicación que está diciendo que yo estoy convocando a las madres a salir a una marcha pacífica. Esto es totalmente irreal. Primero, yo no uso WhatsApp para hacer ningún tipo de convocatoria. Yo no tengo grupos de WhatsApp personales, yo no uso nada de esto. Segundo, yo nunca voy a convocar a nadie. Aquí todo el mundo es adulto y sabe lo que tiene que hacer. Pero yo jamás voy a convocar a nadie, y menos a madres con niños. Esto para mí no es factible por varias razones, sobre todo después del nuevo código penal. Hay que tener en cuenta que los niños no son de las madres, son prácticamente del Estado, y todo esto lo que puede implicar para una madre. Entonces yo jamás, a mí se me ocurriría hacer este tipo de convocatoria de salir con madres a la calle a hacer ningún tipo de manifestación. Con esto quiero volver a aclarar que yo no tengo ningún grupo de WhatsApp y que yo tampoco estoy convocando a nadie a hacer este tipo de encuentro, manifestación, como le quieran llamar. Esto que lo dejen bien claro, si es la seguridad del Estado que me está clonando el perfil, ya lo saben, son ellos, no soy yo. Yo tengo un montón de cosas que hacer hoy. Ahora mismo voy a ver a Amanda, etcétera, 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 cosas mías de mi diario. Pero no hay ninguna convocación, no hay ninguna convocatoria, al menos de mi parte. No hay ningún llamado a salir con las madres. No tengo, repito, ningún grupo de WhatsApp. Así que invéntense otra, que conmigo esa no va. Conmigo así no pueden inventar. Sigo preocupadísima por Alberto Turi, que son las santas horas y no aparece. Lleva más de 24 horas desaparecido. Mi reparto también está que hierve porque hay una niña de 3 años desaparecida y su madre fue encontrada ayer muerta, fallecida en Cojímar. Entonces tengo suficientes cosas en mi cabeza para ahora estar preocupándome por bulos, por bolas. Por favor, pónganse serio. Y a las madres no se dejen engañar. Yo nunca voy a convocar a nadie. Yo y a mi carafita jamás va a convocar a nadie. El día que yo salga, salgo yo, como he salido 20 veces yo. Si la gente quiere seguirme, me sigue, pero no porque yo le diga vamos. No, yo no actúo así. Yo no actúo así porque yo sé las consecuencias, el peso y la responsabilidad que esto trae, no solo para mí, sino para las madres, porque la mayoría de las veces lo que hacen es soltar a los activistas, soltar a los artistas, y dejan a las personas que no son visibles en las redes, son los que quedan presos. Ahí tenemos el 11 de julio para recordarnos lo que pasó. Entonces, por favor, desmientan esto. Ya saben que es un bulo, una mentira. Yo no estoy convocando a nadie. Nada, seguimos. Nos vemos ahí en el día así vaya pasando. Por favor, le pido a alguien, porque yo estoy haciendo, voy a estar haciendo varias cosas, que si alguien se entera de que Alberto Turi, generosidad cristiana, apareció,
me dejen saber, que nos llamen a mí o a Daniela, los amigos que tienen el número de nosotros. Y por favor, todo el que pueda, comparte esta directa, que es importante para que las madres no se dejen engañar. No hay ninguna convocatoria a marcha pacífica. Esto no existe. Los quiero. Nos vemos. Y seguimos. Mis amigos, mis hermanos, ay Dios, ay, que no se me caiga el teléfono, lo tengo puesto aquí, y la mesa, que no se caiga. Mira para allá, mira, y adiós, se lo había vestido, míralo. Aquí está la Tuti, niña linda, salimos ahora mismo del médico, de la doctora, bueno, aquí le traje a un súper, a comprarle su heladito, que salió sin desayunar, y ella está muy tranquilita, pero está en vivo ahí, sí. Compartan, mi hermano, hoy fue un día maravilloso, un día grandioso, la verdad. Por primera vez a Jennifer la atiende un médico en libertad. Pues, mira para acá, mira para aquí, los tíos, mi amor. Dile hola, dile adiós, dile adiós, ¿quién lo visita? Besito, sí, para ti, el tío. Lo vio, a Jennifer la vio la doctora Leticia. Ahora cuando termine esta pequeña directica, quería que la vieran. Voy a subir el videito. Estoy acá en vivo. Voy a subir el videito para que vean, sea... Yo grabé un pequeño videito cuando estábamos en la consulta. Divino. Señores, qué atención. Qué atención. Yo, la verdad, no tengo palabras. No tengo palabras cómo describir el trato hacia mi hija. De ser humano. Un trato de amor, un trato de respeto. Vaya, todavía estoy así asombrada, las palabras no me salen. Divino. ¿Cómo no? ¡Qué rico este helado! ¡Qué rico! ¡Qué rico, mami! ¿Eh? Aquí tomando heladito. La clínica está aquí, cerquillita aquí, cruzando acá. Ahí mismo está. Clínica Frontera. Una atención maravillosa, señores. Bueno, le mandaron complementario, le mandaron a hacerle análisis. Le mandaron a hacerle análisis de sangre, de orina, de heces fecales. Porque ella es muy difícil de alimentarla. Es una niña que tú le buscas mil cosas y no quiere. Le das otra y no quiere. Le das a comer otra cosa y tampoco quiere. Y entonces tienes que ir como adivinando a ver qué es lo que quiere. A esto sí no le dice que no nunca. Dice ella ahí sí es fanática, fanática del helado. ¿Verdad que sí, mi amor? Sí. Y aquí te está viendo un mundo entero ahí. Puso la boca amarilla. Madre mía. Helado. Eso es vagancia, que no quiere comer sola. Mira, mamá. No le doy el helado para que se lo coma a ella porque va a hacer esto. Esto es lo que va a hacer. Va a hacer esto y se lo va a meter en la boca y entonces ahí sí se va a lastimar la muela. Porque aunque tú le digas poquito a poquito, no, ella... Por eso se lo doy yo, el heladito. ¿Cómo, mi amor? Pues bueno, salimos de la clínica, Clínica Sin Fronteras, ahora mismo.
la vio la doctora Leticia, una doctora cubana residente acá, gracias a otro gran médico que fue quien me puso en contacto con ella. Gracias a Dios, primero que todo, y gracias a los cubanos libres aquí en Costa Rica, el grupo maravilloso de Cubanos Libres, donde